¡Llegamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa gente! ¡Habla Simón! ¡Oye, Piqué! ¿Qué dice Shakira? ¡Rupert Tilkin! ¡Esa gente! ¡Mira, la gente jugando ping-pong! ¡Ay, ay, ay! ¡El Sofi! ¡Ese mi brother! ¡Ah! Flaquita, el mar está un poco flat, pero no te preocupes, ¿ah? Ahorita sale el gringo y nos entubamos todos. El mar aquí es frío, ¿no? Ah, sí. ¿Cuántos milímetros tiene? ¿Cuántos milímetros? El tamaño no importa, ¿no? El grosor de tu neopreno. Sí, tiene su grosor, ¿eh? Tiene su grosor más o menos. Así, pues, ¿no? ¿Pero y eso te va a quedar? Esto sí, por supuesto, sí. El Ricolás y yo somos del mismo tallarín nomás. Te ayudo, ¿no? Te ayudo con el cierre. ¿Sí? No, te preocupes, no te preocupes, yo lo uso así. Es mi estilo. Bueno. Ayúdame un momentico aquí. Listo, ¿no? Sí. Al agua. La olita. Está buena, ¿no? Vamos, porque antes de que reviente, vente, vamos. Sí, está muy buena, pero como que para mí es muy chiquita. Yo corro por lo menos una sola de 5 veces mayor tamaño, ¿sí? Pero yo creo que para empezar está bien, vamos. Sí, pero como que no pasa nada con el mar hoy día. Es más, si quieres tú anda, corre sola, yo de acá te miro, te espero, no hay problema. Vaya, pues. ¿Tú de verdad sabes surfear? Yo soy Joel González, ¿ya? Yo me he corrido las mejores olas de Lima. Pucusana. Pescadores. Agua Dulce. Ancón. Naplo. ¿Ah? ¿Quieres una demostración? A ver. Mira, tengo mi propio estilo. Ay, ay, ay. ¿Sabes cómo me dicen a mí? ¿Ah? Me dicen el niño pez, porque corro al costado de los delfines. Me encantan los delfines. Nico tenía razón. Las olas de Lima son lo mejor. ¡Vamos! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, no he venido hasta aquí a verte correr en la orilla, ¿no? ¡Nos vemos adentro! ¡Espera, Abigail! No veo ningún salvavidas. Bueno, ¿qué hago? Si no entro voy a quedar como un imbécil. ¿Qué me queda? No puede ser muy difícil.
¿Estás bien? ¡Excelente! ¡Radical! Creo que has tragado demasiada agua, ¿viste? No, a mí me encanta el agua del mar, sí, saladita. Joel, perdona que te pregunte, pero ¿tú de verdad sabes surfear? Porque si no sabes, no importa, yo te enseño. Y dale con que no sé surfear, terca. A mí todos los surfistas de Lima me conocen, todos, ¿me entiendes? ¿Y van en la noche? ¿Un luque? Ay, Joel, no me digas que no sabes lo que es un lubao. Ya, claro que sé lo que es. Pues, vamos, panita. Joel, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, suéltala. ¿Cómo le va Nicolás con su novia? Nicolás, ¿has visto a Joel? Ah, sí, se fue a la playa. ¿Se fue solo? No, se fue con Abigail. ¿Él se fue a la playa con Abigail? Sí. Sí, Monga, pero no te preocupes porque solamente se fueron a correr tabla. ¿Cómo es eso que mi esposo se fue a correr olas con tu amiguita? Es que, Monga, yo estaba justo por salir y me doblé el tobillo, entonces como no pude ir, Joel me reemplazó. ¡Sí, Joel no sabe nadar, Nicolás! ¿No es el niño pez? ¡Ay, no seas idiota! Y el sonzonazo de Joel no podía decir que no. ¡Claro! ¡Claro! Con lo entusiasmado que estás desde que llegó tu amiguita, no voy a perder la oportunidad de verla en bikini. ¡Ey, no, Monga! Abigail no corre en bikini, corre en wetsuit, por favor. ¡Ay, para mí lo mismo, Nicolás! Monga, escúchame, Joel se sacrificó por mí. Imagínate, si hubiera ido a correr tabla con el tobillo, así estaría peor. A eso súmale el problema en el que me hubiera metido con Grace, ¿entiendes? Claro. Utilizas a mi esposo para tapar tus cochinadas. ¿No pudiste llamar a Rasek o a cualquiera de tus amigotes para que vaya con ella? ¡Tenía que ser Joel! En ese momento no tenía otra opción. ¿Y a qué playa fueron? Bueno, no sé, supongo que abajo. Ay, ¡eres un idiota! Lo siento, Joel, pero alguien tenía que salvar a mi relación. Ah, ¿tú quieres saber cómo le va a Nicolás con su novia, panita? A él le va muy bien. ¿Por qué lo preguntas? Es que últimamente lo he visto muy preocupado. Ah, pero él no está preocupado por su novia. No, por ti. ¿Cómo es eso? Bueno, no sé si lo sabes, pero la Grace, su novia, es mi hermana. Bueno, somos doblemente cuñados, ¿no? Porque yo estoy con su hermana, él está con la mía. Y la Grace, como toda chica un poco agraciada, es insegura, pues, ¿no? De pronto llega una amiga de Venezuela, recontra, recachecheche, maminga, ¿ah? Claro, tú sabes, ¿no? La inseguridad, los celos, las peleas. Ya tú sabes. De verdad, yo lo siento mucho. O sea, yo no tenía idea. No sabía nada. Bueno, ya lo sabes. ¿Y tú con el Ricolás? No. Nosotros somos amigos nomás. Mejor. Además, a mí no me gustan como Nicolás. Los chicos que me gustan son de otro tipo. ¿Y de qué tipo?